A ver, Pues. la revista Time creo que dice hoy que hubo cierta, no conspiración, pero bueno, que hubo cierta movilización de voto, ¿no? Ayer. A la hora de tal. Yo no, a ver, yo no tengo pruebas, yo no me gusta hablar de esto. O sea, no me gusta hablar de esto porque no estoy cómodo, porque no sé lo que pasó exactamente. Entonces no puedo yo decir, a ver, fue una conspiración o no fue una conspiración. Yo puedo decir las cosas que falsificación de elecciones ya las hubo. Y está más demostrado con la apertura de ciertos archivos, porque las elecciones de Kennedy, por ejemplo, está más o menos claro que fueron las que ganó Kennedy, fueron amañadas, por lo menos en el estado de Illinois, si no recuerdo mal. ¿Qué es posible hacerlo? Sí, cualquier politólogo le puede decir que, mira, si usted moviliza determinado número de votos en determinados estados clave, llega con eso. Si está la situación más o menos empatada, con movilizar. No hay que hacer. Hay que hacerlo muy afinadamente, con mucha, digamos, con mucha precisión, pero actuando con unos determinados po pocos de miles de votos en determinados estados que están clave, pues, o que son indecisos, que son swing states, pues sí que se puede cambiar unas elecciones. Ahora, si se hizo, no lo sé. Pero Pero, de todas formas es de todas formas, significativo. Trump tiene un problema. Tiene un problema serio. Un presidente nunca puede reconocer que le roba las elecciones a él. Normalmente el que roba las elecciones es el que está en el poder. Maduro, quien sea, es el que amaña las elecciones. Maduro, cualquier dictador en Birmania, no sé, es el que amaña las elecciones. Un presidente no puede reconocer que le están robando las elecciones y demostrar que es un ser impotente. Que se ríen de él. De sus narices. Por eso no está en una posición muy cómoda. No está en Pero una posición muy de cómoda todas formas para denunciar este tipo de cosas. Vale, tres robaron, pero entonces, ¿qué rayo pintabas tú? No. Bueno, pero creo que eso le pasó en general bastante a Trump. Me parece que es bastante ingenuo en relación con el funcionamiento burocrático del Estado, por ejemplo, con los nombramientos que hizo muchas, sobre todo en relación con las agencias de seguridad, parece que lo estuvieron manipulando más o menos como querían, y Trump, que no sabía muy bien cómo operar en esas circunstancias. Pero es bastante significativo que la revista Times, que no es exactamente una revista así muy, ahora que no sea de mainstream, pues dice literalmente, utiliza las palabras conspiración e incluso habla de una cábala de intereses de políticos, empresas y grandes tecnologías. Aunque lo que dicen es para defender la democracia, pero reconocen que estuvieron operando para modificar normas y para que los resultados electorales fuesen según lo que ellos consideraban que era lo apropiado. Y basta con un ajuste fino, cambiar las leyes en determinados estados, no, ni siquiera hay que hacer una cosa masiva. Y creo que ahí, si lo hicieron bastante bien. Con bastante precisión. O sea, no hicieron una cosa así como muy exagerada, como se puede hacer en Venezuela, en otros sitios. No, fue muy preciso. La mayor parte de los estados ganó quien tenía que ganar, digamos, ¿no? Quien estaba previsto. Solo fueron los estados que estaban en disputa donde se dio este debate. Y estamos hablando de 10.000 votos, 11.000 votos, 5.000 votos. Estamos hablando de muy poca cosa. Y eso sí que está en la escala de lo que puede ser manipulado. Ahora, no, repito, no lo, no, yo no me voy a meter en cosas que no sé. Es decir, porque si no parece que estamos siempre hablando de conspiración. De todas formas, que algo hubo, sí. Pues demuestra, más que hablar de la selección, esto me ilustra lo que hablamos muchas veces de la teoría del Estado. El Estado no es solo el aparato electoral, que es como piensan las personas. El Estado, la gente piensa en Bush o en Trump o en Biden o en Pedro Sánchez. Eso es una parte del Estado. Cuidado, que tiene importancia. Sí. Pero es solo una parte. El Estado es una anarquía dentro de él. Sí. Y hay otros grupos aparte de él. Están todos los altos cargos de las administraciones. Y me estoy refiriendo a los jefes de las policías, los jefes de los servicios de inteligencia, los jefes de los militares, los altos cargos técnicos de las administraciones. Están los aparatos económicos vinculados al Estado. No una tienda de tomate frito, una fábrica de tomate frito. Estoy hablando de la banca, los sectores eléctricos, los sectores que viven, las infraestructuras, los sectores que viven directamente del Estado y que están. Todo el, por ejemplo, todo en Estados Unidos llamarían el complejo militar industrial, pero la industria bélica es una industria que no es de mercado libre. Una industria que su único comprador es el gobierno y está muy imbricada con él, ¿no? Y después todos los aparatos de hegemonía, ¿no? Desde las prensa hasta todos los aparatos pues de educación, más o menos controlados
por los estados. Y el aparato político es solo una parte de él. Si no cuentas con el resto, estás perdido, que fue lo que le pasó a Trump. Ahora, el aparato político también es parte de él, o sea, también juega. También a veces se puede imponer ese aparato al resto, ¿eh? Depende de las habilidades que tenga cada jugador, pero no es el único, desde luego. Y lo que pasó es que parece que... Yo intuyo, a ver, esto también es información, a lo mejor me estoy columpiando, pero yo intuyo desde lo que veo que Trump fue una especie de ejemplo de estética. Yo creo que a Trump lo inflaron desde el Partido Demócrata, porque pensaban, contra este le ganamos seguro, ¿no? Uh-huh. Y es lo que hizo, por ejemplo, Mitterrand, o sea, es lo que hizo, por ejemplo, Hollande con Macron. Le deshizo los rivales hasta que quedara Macron contra Le Pen. Si queda Macron contra Le Pen, pues todo el voto de la izquierda, todo va a votar a Macron. Entonces es casi victoria segura. Y estos intuyo que quisieron jugar algo semejante. Hillary Clinton temería un candidato, digamos, normal del aparato de los republicanos, tipo Rubio, tipo Ted Cruz, tipo cualquiera McCain, cualquiera de estos, digamos, del aparato, pues Hillary temería, porque Hillary es muy impopular. Entonces voy a conseguir que venga alguna especie de persona que sea fácilmente satanizable para que en un enfrentamiento a dos yo le gane seguro, ¿no? Porque al final me tengan que votar todo el mundo a mí porque no le quede miedo al otro. Pero le salió mal. Pero entonces esos mismos aparatos, supongo que diría una vez y no más, Santo Tomás, ¿no? Y ya aprendieron y ya hicieron como había que hacer. Y en relación con lo que apuntabas tú, de que el Estado no es solo el aparato político electoral, eso se puede ver, por ejemplo, también en el proceso de financialización de la economía en Estados Unidos y con lo que ocurrió, por ejemplo, con lo de GameStop y los de Reddit, los trolls de Reddit, estos, cuando manipularon, le hicieron el problema de las posiciones a corto y que los fondos de inversión pidieron inmediatamente ayuda de tanto estatal como de medios de comunicación, que salieron todos a defender de que los buenos en esa situación eran los fondos de inversión. Claro, porque supongo que sí, porque está muy... Y supongo que las grandes tecnológicas empiezan a formar parte de ese aparato. Sí, sí. No, de siempre tuviste en la crisis, que la crisis se salvó a las empresas, pero selectivamente, y siguen salvándose selectivamente. Las empresas que están vinculadas al poder político, por el motivo que sea, son salvadas antes que una empresa, digamos, normal. ¿No? Claro, hay jerarquías. Es raro que se quede el Estado con una empresa textil. No sé si conoces algún caso, ¿no? Quebraron unas cuantas. O con el sector audiovisual, ¿no? Que también que otros sectores quiebran fábricas todos los días, pero el Estado se queda normalmente rescata por las industrias que ve el tipo Bankia, tipo lo que sea, y normalmente se elabora un relato, etcétera, para justificarlo. Pero normalmente, claro, es lo que estás diciendo tú, efectivamente, todo esto. Pero me intuyo al hilo de lo que decías que que las tecnológicas ya empiezan a formar parte de este aparato. Hay un libro muy inquietante, no sé si lo conocéis, de Shoshana Zuboff, La era del capitalismo de la vigilancia. No es un libro ANCAP, así precisamente, tampoco es muy contra, pero es un libro terrible. Terrible porque documenta y lleva a bien todo como las tecnológicas se están aliando con los aparatos de Estado. Estas tecnológicas tan famosas, Twitter, todas las tecnológicas famosas, Google, Amazon, que están como aliándose con los aparatos de Estado. Entonces, primero que el negocio de la venta de datos, pero después que están aliándose con ellos. No están colaborando con ellos en sus aventuras y lo ve muy inquietante, porque además ella lo que explica es que este tipo de técnicas ya usan técnicas de psicología conductiva, porque buena parte del libro es un análisis de la obra de Skinner. Como Skinner quiso hacer una especie de proyecto también, un proyecto utópico de una sociedad así dirigida por la conducta, ¿no? Pues él y su discípulo Pendlandt pues diseñaron una serie de técnicas de control de conductas y dice que algunas de ellas están usando. A mí me recuerda también en parte a lo que dicen Thaler y Susting en la idea de paternalismo libertario de ir empujando cuando la gente no,
Claro, darle empujoncitos para hacerlo así, una especie de que tomen decisiones buenas, en vez de hacerlo con palos y con porras de una forma tan visible, pues lo hacen así de una forma mucho más suave. Y es algo Efectivamente. parecido porque se modifica, intentan también modificar de forma tecnocrática el comportamiento de la gente común y corriente. Sí, así es. Es decir, que usan técnicas de psicología probadas, no funcionan siempre, pero probadas, que condicionan la conducta de la gente y de que las están usando. En su proyecto puede estar usando. Entonces, es un libro muy, muy inquietante, de los más inquietantes que leí. Repito, no es un libro especialmente ANCAP, ni siquiera. No es ni ANCAP ni no ANCAP, es un libro así de académico, normal, no es muy sesgado, por lo menos no se le ve un sesgo así muy claro, jamás. Pero está muy bien documentado, es muy erudito y explica muy bien las cosas. Y es un libro que yo recomiendo mucho. Y Y habla de estas. en relación con lo de la tecnocracia, se puede comprobar ahora, por ejemplo, con medidas como lo que en Estados Unidos, cuando pide lo del el nombramiento de John Kerry, con lo del zar del clima, o con lo que demandan también algunos medios de comunicación, la creación de un zar de la realidad, o con la alegría que en determinados círculos, así, sobre todo burocráticos y favorables a la Unión Europea, hay con la posibilidad de nombrar como presidente de un gobierno italiano a Mario Draghi, que se ve como la salvación para una especie de proyecto, dado que Mario Draghi se ve como el héroe que salvó al euro en Europa. Se ve también, y eso es, por ejemplo, también en los comités expertos sanitarios y toda esta cosa, se ve como, a pesar de que muchas veces hablan de esa defensa de la democracia, muchas veces están, tiende mucho hacia los gobiernos occidentales actuales, hacia gobiernos de tipo tecnocrático. Sí, pero es lo que hablamos antes. Dentro de los aparatos de Estado es anárquico. Y la lucha, aunque no sea cruenta, hay lucha, a veces es cruenta, pero la lucha es entre facciones. Y los altos cargos técnicos se quieren imponer a los altos cargos políticos electos. Y a veces lo consiguen, otras veces es al revés. ¿Por qué crees que se odia tanto el populismo? Porque el populismo es una forma de hacer política que niega por completo la técnica. Entonces, todos los medios técnicos y todos los medios de comunicación y todo el aparato de hegemonía atacan al populismo como un ser infecto. Y malvado. Pero pasa en todo el mundo. Aquí eso, por ejemplo, en los tiempos de Fraga, la lucha entre los caciques, que hace una política popular, digamos, próxima al ciudadano frente a los tecnócratas del llamado birrete, ¿no? Y era una lucha continua, porque eso, es una lucha que se da en todas partes, pues es una lucha entre las dos formas de entender la política. Unos que basan su legitimación pues en la técnica, en el conocimiento, en que son así muy sabios, y así la otra es que yo traigo los votos, ¿no? Sí. Y vemos que se imponen, pero esa tensión está en todas partes, ¿eh? Pero Sí, claro, sí, sí. pero quien domina las universidades, quien domina el medio de comunicación no son los caciques ni los populistas, son los otros, que tienen periodistas, que tienen ingenieros expertos en escribir, en hacer encuestas y así, son los expertos, no son. Entonces, estar defender el populismo es una cosa como de muy mal gusto en ambientes académicos. No tienes un soporte ideológico para defenderlo de la misma forma que lo tienen los que defienden así un gobierno más tecnocrático. Claro. Y pero también es interesante en relación con esto, con lo del. Porque a veces también parece como esto, quien tiene soporte ideológico, entonces puede promover determinadas visiones en la prensa y en los medios de comunicación, en la universidad. ¿Cuál es tu opinión sobre, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora en las críticas que están haciendo tanto Estados Unidos con el nuevo gobierno como la Unión Europea en relación con la injerencia rusa, por ejemplo, en el caso de Cataluña y las críticas a la sentencia que se hizo al opositor Navalny? Porque, por ejemplo, el gobierno ruso está criticando siempre lo de la injerencia de los países occidentales en su política interna y critica también que hay como una hipocresía ahí de esos países occidentales que siempre se están metiendo en sus asuntos, pero luego cuando pues en los países occidentales pasan cosas similares, pues se trata de una forma completamente diferente. El caso Assange, por ejemplo, Por ejemplo. ¿no? Que es un opositor, entonces, como se dice que amenaza la seguridad nacional, pues hay que
extraditarlo, detenerlo, lo que sea, de momento no lo está, pero bueno, que está, es una, se trata distinto y le pueden caer fuertes penas de prisión también, pero entonces no se vería ahí como atentado a la libertad de expresión, sino como una defensa de la seguridad nacional. A ver, pero cuidado, los rusos también son un Estado y actúan, pues sí, actúan igual que los demás Estados, ¿eh? Sin duda. Los nuestros, digamos, hacen propaganda y yo también hace propaganda. Ahora, yo relativizo un poco la propaganda, ni que las masas populares estuvieran viendo RT o Sputnik todos los días. No parece que las masas deciden su voto por lo que miran en el RT y en estas cosas, sino sí, los medios, y todos los medios, en cambio, todos los medios de comunicación, digamos, convencionales o no convencionales, digamos, de aquí, no tienen poder ninguno de influencia. Cuando fue de Trump, por ejemplo, no sé si Rusia se metió, pero yo recuerdo aquellas elecciones porque las seguí, y además las comenté en la radio, etc. No acuerdo perfectamente, porque las seguí al día, que todos los medios de comunicación americanos, ni uno, salvo la Fox a medias en su momento, estaban todos contra Trump. La opinión pública española, yo la seguí, de los tertulios, los debates, la prensa, absolutamente toda contra Trump. No recuerdo casi nadie defenderlo. Y en Estados Unidos, los medios, en Washington, no. No sé cómo puede ser, pero sobre todo esto, no era ni siquiera concebible que alguien defendiese a Trump y que le buscase ninguna cosa. Y ahora más o menos lo mismo. Los chistes, la prensa, todo como si fuera un salvaje, una cosa así. Bueno, a ver, fue el único presidente que no se metió en guerras. Ahora, tampoco es ningún santo. Sin duda. No. Más bien lo que creo que quería es adaptarse, a ver si lo querían los otros. Que es una tentación que tienen muchos de ellos, ¿no? Al final quieren ser queridos por los estados. No le funciona. Ahora, deja un movimiento vivo. A ver cuánto le dura. Lo que pasa es que sin él no sé si durará. Y de ahí viene que quieran acabar con él, que le quieren hacer otro impeachment, que le quieren hacer estas cosas todas, ¿no? Porque lo que quieren es acabar con el referente, que no pueda presentarse o que esté tan deslegitimado que no pueda volver a presentarse. No solo es echarlo a Casa Blanca, es que no pueda volver. Y también utilizarlo como un ejemplo contra cualquier otro que pudiese tener una tentación similar. Efectivamente. Pero ya volverá a la política a ser con el tío Joe Biden. El tío Joe Biden era de los que estaba cuando querían, aparte que votó todas las guerras que hubo, no creo que nos faltó ninguna, ¿no? Y tuvo mucha influencia en la elaboración de la Patriot Act. La Patriot Act, pero no solo la Patriot Act, era cuando estaba el tío Gore de vicepresidente, ¿no? Ellos querían hacer el Internet en abierto para el Estado. No, ellos querían que el Internet, cuando estaba creando ese Internet, a principios de los años 90, cuando estaba configurando, ellos querían un Internet abierto al Estado y que el Estado pudiera entrar en tu cuenta cuando quisiera, mirar tus correos o leer, mirar tu cuenta bancaria cuando le diera la gana, ¿no? Entonces ahí viene todo el movimiento libertario del cripto, de la criptografía, ¿no? Pero bueno, en esa comisión estaba Biden también, que quería también un Internet bien controlado y bien regulado. Biden es un viejo zorro de la política americana, lleva 50 años, puro establishment. Nunca fue el jefe de todo, pero siempre estuvo ahí entre los que mandaban y ahora le tocó a él el turno. ¿Qué ¿No? crees que puede venir ahora con Biden, Patrón? No lo que había antes. O sea, no va a venir nada. Habrá guerras por la democracia, para por la paz. Pero no son guerras por la paz, efectivamente, son guerras por tal. Y será un movimiento, hombre, se opera siempre por proxy, ¿no? De forma indirecta. Estados Unidos siempre operan de forma indirecta, como los rusos también. O sea, buscan algún tipo de movimiento que apoye su causa en Siria, en el Yemen, en el Líbano, no sé si. Y son ellos los que hacen la guerra, ellos no hacen nada. Pero van los medios, apoyan y colaboran en las cosas. Supongo que será un mundo así, buscarán algún enemigo así antidemocrático para batir, ¿no? Y montar algún tipo de revuelta. Peligra, no sé, que harán con Siria, con Sirias, y Hillary quería acabar con Assad como fuera, y no dudó en todo, quería bombardear, no sé qué lo salvó al final, los rubios a la trampa al final, pero si no estaba ya... Ah, ya fue, no, porque estaban contra él, no sé qué les hizo, así que manera este tiempo, querían acabar con él. Yo creo, tampoco estoy seguro, que llegaron a idear un atentado de falsa bandera para intentar buscar la excusa para intervenir. Por lo menos eso se comentó con respecto a determinados atentados. Repito, yo no tengo pruebas de nada. A lo mejor estoy equivocando, pero no sería la primera vez tampoco que se hace una cosa de este estilo.